¿Qué es esto de un liberal clásico prologando un texto que critica fuertemente al liberalismo? ¿Cómo podemos explicar eso que podría parecer algo que no calza? Claro, bueno, primero agradecer la invitación de Jorge a prologar su libro y a presentar, digamos, esta tercera edición, que coincido con Don Esto, que es bastante bella la edición, muy cuidada, ¿cierto? Lo cual se agradece a veces en el que ocurren muy habitualmente en ciertas ediciones o ciertos libros, simplemente no se hacen con amor. Por eso uno dice, bueno, esto sí que está bien cuidado. Ahora, ¿qué puede responder un liberal ante una crítica tan ácida como la que hace Jorge? Es bien complejo porque históricamente uno trata de trazar un cierto trayecto en la cual se supone que liberales y conservadores son parte, digamos, de una misma derecha, y en la cual hay un nacionalismo que aparece y que termina siendo bien crítico de posiciones, o más bien de derivas, hacia donde llegó, ¿cierto?, el liberalismo y el conservadurismo unidas, ¿cierto?, a final del siglo XIX y comienzo del XX. Y claramente hay digamos, ciertas propuestas de Jorge que en algún momento, cuando él me invita a escribir el prólogo y empiezo a sentir que me han tendido una trampa, ¿cierto? Algo así como, Jorge me quiere embaucar en esto, ¿no? O me quiere convertir a otras posturas. Pero la verdad es que yo sentí que la crítica finalmente no llega hacia el liberalismo clásico. Y no llega porque la verdad... No estoy muy de acuerdo, ¿cierto? A pesar de esas diferencias conceptuales, la crítica es evidente. Y un liberal clásico debería saber responder a estas derivas igualitarias que se han presentado hoy día como liberales y que, de hecho, se enraizan en un hecho histórico o un evento histórico que es radicalmente importante para comprender mucho de lo que plantea Jorge en el libro. De partida, y esto es culpa nuestra, lo digo de frente, los liberales tenemos mucha culpa en el momento en que decimos que la Revolución Francesa es parte, digamos, de nuestro ideario y nuestra postura. Ahí podemos culpar claramente a Axel, ¿cierto?, y a varios otros que mencionan a la Revolución Francesa, que miran a derivas como, por ejemplo, las posturas de John Rawls y dicen, bueno, aquí me quedo, ¿no? Por ahí un Belolio, ¿cierto?, ahí en la Universidad de Alfibay y otros más, cometen ese error. Y la verdad es que un liberal clásico, un Francisco de Vitoria, un John Locke, un Adam Smith, la segunda escuela escolástica española, por ejemplo, no vería las posturas de Jorge tan extrañas. Y yo creo que un liberal clásico en ese sentido, y lo digo desde mi propia postura, debería asumir las críticas que nos está postulando Jorge y entenderlo como una alerta, como una llamada de atención a que mucho de lo que hicimos nosotros, ¿cierto?, o que postulamos nosotros, tuvieron derivas históricas que realmente uno diría en algo nos equivocamos. Y sin duda, el presente hoy día nos llama más bien a concordar posiciones entre liberales clásicos, conservadores y nacionalistas en una postura conjunta para responder a la pregunta más simple de todas y que a la vez es muy compleja: ¿qué es ser de derecha? Ok, pero... Exacto, no lo voy a hacer. Está bien, tú hablas del mundo liberal clásico y tú citaste a Belolio. Cristóbal Belolio, que escribe un libro que es sobre el liberalismo, una cartografía sobre el liberalismo, y habla que el liberalismo tiene muchas familias, ¿sabes?, que es como los Pérez, como los González, está lleno de familias y todos son distintos, y ya lo dice en esas palabras cuando presenta su texto sobre la cartografía del liberalismo. Pero también Erwin menciona, es muy importante esta edición, menciona neoliberalismo. ¿Cómo? William Tapia, que escribe tres ediciones sobre un libro que se llama Girar Derecha, se encaja
lo que se está de alguna manera visualizando como dos polos, dos caras de una misma moneda entre lo que hablamos como marxismo y neoliberalismo, que es la aplicación práctica. Este liberal clásico que se indica como liberal, pero también tiene que ser primo, como lo diría Jacinto Belolio, de lo neoliberal, o qué sería eso neoliberal para un liberal clásico, frente a todo esto enmarcado en la crítica que está haciendo y que está planteando Jorge en esta edición, que no está en la otra edición, esa crítica, ese empuje. Bueno, yo me leí la segunda edición, así que sí lo tuve que sufrir. No, miren, la verdad es que aquí hay una suerte como de apreciación que tiene que hacer un liberal clásico que se reconoce como tal ante una situación como esta. En mi libro, Surgir a la derecha, yo escribo acerca de las vías del liberalismo. Y en algún momento postulo que hay un error garrafal, ¿cierto?, en torno a dos posturas liberales muy, muy, muy claras. Una de ellas, por supuesto, que ataca a Cristóbal Belolio, que hace una cartografía que evidentemente no termina siendo una cartografía, es simplemente un panfleto que intenta postular que el igualitarismo tiene sentido, ya que John Rawls es el padre del nuevo liberalismo y que viene a solucionar todos los problemas de la sociedad. Ya, por lo tanto es un mal libro, ¿no? Si quieren perder el tiempo, leanlo, pero si no, prefiero que no lo hagan, ¿ya? Pero bueno, un liberal clásico tiene que entender que en el fondo el liberal presenta una cierta postura funcionalista. Y con esto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el liberal como tal no debería dejar de entender que sus raíces son cristianas, que el liberalismo tiene nociones acerca de la soberanía popular o acerca de la igualdad, la libertad, no la fraternidad, por supuesto, ¿cierto? Pero que se enraizan en una postura cristiana temprana, ¿cierto? Una crítica que el mismo cristianismo hace a posturas que entendió no iban a llevar a nada, ¿cierto? Para entender que el liberal lo único que hace, el liberal clásico, es levantar la bandera de, ¿saben qué? Los sujetos tienen derechos, que el poder no puede ser absoluto, que hay ciertas limitaciones a la acción política. Entender que la Constitución es, por decirlo así, una camisa de fuerza que limita y regula lo que el poder puede hacer. El liberal no levanta la bandera del atomismo, el liberal no entiende el concepto de individualidad como una postura al estilo de Epicuro, ¿cierto? Cierro la puerta y simplemente entro a este jardín a olvidarme de todo lo demás. El liberal no es, como se diría, un idiota en el sentido griego. Entiende que la individualidad tiene repercusiones sociales y que evidentemente en la medida en que cada uno pueda seguir ciertos proyectos de vida, limitados obviamente dentro de una mínima moral, beneficia a la sociedad. Por lo tanto, el liberal clásico se desmarca evidentemente también del neoliberalismo, de ciertas posturas del consenso de Washington. No todas, por supuesto, ¿ya? Pero, por ejemplo, el liberal clásico jamás creería que el fin de la historia llegó con la caída del muro. Eso es una idiotez. Y por supuesto que el liberal clásico se va a desmarcar de esas posturas, porque entiende que la política no deja de ser algo importante, la acción política va a estar siempre presente y las disyuntivas políticas también lo van a estar. Por lo tanto, yo en ese sentido quizás me amarro un poco a la postura de Alfredo Jocelyn Holt, quien dice, claro, yo soy liberal clásico, no soy neoliberal. Tal vez también podríamos discutir el concepto de neoliberalismo, pero hay ciertas repercusiones que son obvias, y que es una preocupación total por una cuestión, por un modelo económico que se pretendió iba a responder a todas las necesidades y a todas las problemáticas que se podrían dar en el país, y simplemente se olvidaron de lo más importante, ¿cierto? La educación, una postura moral clara acerca de que la libertad no es libertinaje. El liberal clásico abraza eso, y yo creo que es una invitación también a los nacionalistas, a los conservadores, a entender que en el liberal clásico hay un amigo antes que un enemigo. Bueno, en la práctica,
la derecha chilena post-73, estamos hablando de una derecha, una síntesis entre ese neoliberalismo de Chicago, la escuela de Chicago, y el, principalmente lo que el gremialismo, en principio subsidiariedad de Jaime Guzmán. Tú invitas como liberal clásico, pero me cuesta encajar esta visión del liberal clásico en la praxis política en Chile, donde la derecha asumió potentemente el ideario guzmaniano, que es esa síntesis al fin y al cabo. ¿Dónde está ese liberal clásico? ¿Tú lo estás rescatando? Porque también vemos fuertemente entre los liberales, vemos a Axel Kaiser, vemos a un montón de gente liberal que la Fundación para el Progreso, por ejemplo, que está muy arraigada, hace un trabajo muy potente en redes sociales, también en formación política. El Centro de Estudios Públicos, que siempre se ha identificado también como, como un espacio de los liberales clásicos. Son puentes que tú estás tratando de lanzar hasta derecha que asumió ese neoliberalismo, voy a decir la síntesis guzmaniana, para no decir neoliberalismo. Son puentes que tú buscas, hay espacio político hoy en la praxis política, más que en lo ideológico propiamente tal, para hacer ese puente. Bueno, yo creo que si no tendemos esos puentes nos morimos. O sea, de aquí en adelante, si vamos a seguir en discusiones bizantinas, por ejemplo, entre que lo típico, por ejemplo, en redes sociales, que es ser liberal o hacia dónde va el liberalismo, la verdad es que vamos a perder la batalla cultural, o más bien la guerra cultural, como bien lo llama Jorge. ¿Ya? Yo creo que hay puentes que tender, especialmente porque, claro, hay también ciertas identificaciones que no son tal. Hoy día se habla del FPP, que es súper muy fuerte, ¿cierto?, en redes sociales, etcétera, pero donde Axel Kaiser es una isla, mientras algunos otros ocupan términos como territorios, ¿cierto?, invitan a una cierta ideología de género muy evidente. Hay incluso otros que leen a Jorge Milla, por ejemplo, un igualitario, y lo miran con muy buenos ojos. Entonces, yo no sé hacia dónde va el FPP y no me voy a encargar, digamos, de lo que hacen ellos. Pero sí me interesa entender que la discusión en torno a si somos liberales, somos conservadores o somos nacionalistas, la verdad que pierde mucho sentido cuando lo que estamos enfrentando, digamos, es la destrucción de Occidente. Ya, ahí yo creo que ya el concepto tiene que ser otro. Por algo, por ejemplo, yo no digo girar al liberalismo, sino que girar a la derecha, porque es la derecha la que tiene que ser rescatada, digamos, de esta decadencia cultural. Entonces, yo creo que sí, hay que tender puentes, hay que entender a Jaime, por ejemplo, entender la síntesis que él hace, entender por qué en algún momento se prefirió una postura Chicago Boys antes que quizá un corporativismo típico, digamos, de la derecha chilena del siglo XX, y entender de repente rescatar la historia de nuestro país. Si rescatamos la historia de nuestro país, y ahí yo quisiera tirar una cuña, mi siguiente libro tiene que ver con rescatar la historia de autores chilenos, y véase que de nuevo estoy haciendo esos puentes, ¿no? Yo veo que sí hay espacio para hacerlo, que sí es importante rescatar esa historia, porque si no tendemos esos puentes, no veo hacia dónde podría ir la derecha. Bueno, William, te agradezco el tiempo, te agradezco la conversación, te agradezco también haber prologado. No sé si quieres cerrar con una síntesis con respecto al texto mismo, la invitación a que puedan leer este texto de Jorge, puedas ir para poder cerrar esta parte de la conversación. Bueno, simplemente, como dije, agradecer a Jorge. Yo creo que el libro tiene esa capacidad, digamos, de traer filosofía que es un poco compleja de repente para las personas que no han tenido alguna formación filosófica y entenderla en términos políticos muy simple, ¿ya? Es como que Jorge trae un poco como una antorcha a esa cueva de Platón en la que muchos están inmersos todavía y se une junto a Juan Cristóbal, a mí, ¿cierto?, en una lucha que no creo que nos traiga muy buenos réditos comerciales, digamos, pero que sí tiene una reverberancia histórica que uno espera conseguir, ¿no? Yo creo que Jorge estaría de acuerdo conmigo en que el libro suma nuevamente a una discusión que no tiene que ver con liberales, conservadores o nacionalistas, sino que tiene que ver con qué hacemos con la derecha y cómo enfrentamos esta decadencia que, seas liberal, conservador o nacionalista, tienes que verlo y enfrentarlo, ¿no? Como
o nos quedamos acá en la nada, ¿cierto? En el nihilismo puro de la testa del posmodernismo izquierdista, ¿cierto? O hacemos algo. Y yo creo que el libro es eso, una gran invitación a que despertemos de esto y empecemos a trabajar. Bueno, muchas gracias, Rubén. El día de hoy porque hago clases en un liceo, entonces yo me doy cuenta, estoy ahí en realidad in situ, donde está ocurriendo todo este proceso de transformación, especialmente en los jóvenes, lo que piensan, lo que creen, sus opiniones, etc. ¿Y cómo es que ocurre esta no militancia, que pareciera un concepto contradictorio? En realidad no lo es, es que lo llevamos a, ¿cierto?, a la matriz filosófica de la deconstrucción, esas denegaciones de las cosas, que son pero no son, son bastante comunes. Como el no gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Es un no gobierno, pero de todas maneras conduce a la sociedad, por extraño que parezca. En el caso del agenciamiento, y en particular el filósofo Gilles Deleuze, que a mi juicio, por lo que estuve investigando, tanto para el libro de Jorge, y comparto lo que decía William, porque ahí no hay rédito, incluso hay hasta pelea en la casa, oye, ¿cuándo voy a terminar el maldito anexo de Jorge? Entrégaselo luego. Si no, te vaya a vivir abajo el puente igual que los punk y ese otro tipo de comunidades. Así que sí, me tocó bastante lo que dijo. Bien, cuando Jorge estaba trabajando en este texto, me pidió que le aportara la clarificación de algún concepto. En ese momento fue en particular la singularidad en flujo que está en el texto, no voy a entrar en eso, pero sí, respecto a eso mencionar que desde el siglo XX, de inicio del siglo XX, comienza este proceso de pérdida de valor del ser humano. Ya con Edmund Husserl, ¿cierto?, el padre de la fenomenología del siglo XX, comienza esta apertura del individuo hacia el otro y que se constituye con el otro, que va a buscar al otro. Este concepto del otro se va a profundizar después con el existencialismo. Varios o la mayoría de los existencialistas eran fenomenólogos, como Jean-Paul Sartre, que me imagino que por oído lo conocerán. Y sucede que la desvalorización del ser humano como concepto, que es lo que hoy día estamos ya a un nivel crítico, de hecho no ni siquiera se habla ya de ser humano, se habla de máquina, lo vamos a ver a continuación, estuvo ahí presente todo el tiempo. Entonces el punto es, y concuerdo con William, que nos atendió, estaba en la academia, todos lo estaban aprendiendo, a todos se lo estaban enseñando, pero lamentablemente eso no se atendió. Y también desde el punto de vista religioso, que uno pudiese pensar, estamos salvados, estamos en una especie de oasis, cristianos, católicos, cristianos, protestantes, quienes sean. Pero en realidad no, porque la hermenéutica y otras líneas de investigación, incluyendo también la fenomenología, Edith Stein es un ejemplo de eso, también permeó hacia allá esa desvalorización del ser humano y esa búsqueda de la otredad, que en la otredad está el individuo. Uno lo podría ver desde el punto de vista de que se estaban buscando nuevas formas de interpretar al ser humano, digamos la guerra europea, qué sé yo, pero el punto central de eso es que sí o sí esa apertura, ese como cuando pincha un globo empieza a perder un poco el aire, no hubo en ningún momento un recauchaje de ese globito y siguió perdiendo la esencia del ser humano, estoy siendo metafórico ahora, hasta que estamos donde estamos. O sea, ni siquiera ahora está la materialidad del globito, ni siquiera se piensa o se discute eso. Y esta no militancia tiene que ver con este pensador, Gilles Deleuze, que es bastante complejo. A rato no sabía qué demonio estaba leyendo. Recién estoy cursando estudios formales de filosofía, antes no lo había cursado. Y me sirvió bastante, ¿cierto? Me encontré con una muralla ahí que era un poquito inexpugnable, que era investigar a un filósofo que pareciera estar hablando, no sé, es como un loco, un esquizofrénico, a ratos mezcla conceptos unos con otros, después los invierte, no define absolutamente nada, fue una cuestión, un quebradero de cabeza tremendo, de tratar de bosquejar qué piensa él que es el ser humano, a ese nivel de vagancia o de naufragio está el concepto del ser humano. Y lamentablemente este filósofo es bastante popular entre los jóvenes, especialmente entre los anarquistas, no los anarquistas que están quizás en la calle tomando la cajita de vino que ustedes lo ven y le piden moneda, quizás ese no, esa es la expresión estética si se quiere, pero en cuanto a la filosofía he participado en bastantes cursos
de anarquistas y que son unos intelectuales, pero muy estudiosos, o sea, una cuestión impresionante. Saben absolutamente de todo, incluso saben mucho de liberalismo, de nacionalismo y de las vertientes que supuestamente ellos no estudian, o que en realidad están pensando solamente en sus cosas y que están locos, y las típicas etiquetas que uno tiende a colgarles. Estamos muy equivocados, son unos estudiosos pero tremendísimos. Por eso el trabajo, como el que está haciendo Jorge, el que hace también Oscar, el que hace William y por supuesto la editorial, es muy importante porque se van ganando esos espacios que muchas veces se piensa que se están disputando, pero en realidad no es así. Solo pongo un ejemplo. Perdón, estoy muy resfriado, no es COVID ni nada, así que no se preocupen. Entenderán ustedes que veo 200 niños por día, puede que se me haya pegado un bicho. Si es que ustedes hacen el simple ejercicio de buscar todas las editoriales que están ofreciendo textos de el sector, lo voy a poner en comillas, me carga el concepto, pero el sector para que se entienda, es solamente recurso retórico, se van a dar cuenta que son limitadas, los precios son no tan accesibles en algunos casos, en otros casos son más accesibles, y nos enfrentamos a las editoriales que podríamos llamar de izquierda o radicales de izquierda o ultra, como ustedes quieran llamarlo. Andale, ¿ya? Es del discurso de izquierda. Ellos tienen tanto las editoriales oficiales que pagan impuestos, qué sé yo, como un ejército, y les juro, no estoy mintiendo, un ejército de editoriales que son anarquistas, que no les interesa la propiedad intelectual ni nada, les interesa solamente producir libros baratos para que lleguen a los jóvenes. Entenderán ustedes entonces que el diferencial es tremendo. Si yo quiero, cuando estaba estudiando Deleuze, me compré la mayoría, son los libros carísimos, 40.000, 50.000 pesos. Pero los compraba a 5.000 pesos y la editorial se llamaba, comillas, Editorial de Mierda, que es un anarquista. Y por 5.000 pesos me entregaba el texto de la editorial como corresponde, era un escaneo, y así comencé a estudiar para el texto de Jorge. Para que entiendan ustedes que ese diferencial, que pareciera, insisto, que se está dando la batalla, se está rindiendo una lucha, una guerra, está todavía en pañales. No hemos logrado nada todavía en ese sentido. Tenemos que llegar más a los jóvenes, ediciones más accesibles, que se pueda becar a jóvenes, no sé, en estos cursos que se hacen, estos círculos que tienen también de estudio, quizá en Santiago, acá en Rancagua, que se formen más también círculos de lectura y de estudio. Eso está muy al debe, no está. De hecho, estos eventos son bastante aislados si lo comparamos con la cantidad de instancias que tiene la izquierda de formación, y se van a las poblaciones a meter, y ahí por la junta de vecinos hablan y le hacen una clase, no sé, de Deleuze o Marx o sexualidades diversas, no sé. Y yo lo veo porque sigo a estas páginas donde participo generalmente. Obviamente no saben qué hago ni qué soy, si no me echarían a patada ahí, me bloquearían ni todo lo que yo hago. Pero para que entiendan ustedes que estas instancias deben repetirse, replicarse y cuajar de algún modo en una en ciclo formativo. Sin eso estamos perdiendo tremendamente la guerra. Ahora me refiero al texto, perdón que me haya extendido tanto, pero tenía que hacer el preámbulo. Bien, lo que están viendo allá atrás, ese peladito que ya me imagino que saben quién es, con todo esto que fue pasando desde el 18 de octubre, qué sé yo, que se empezó a visibilizar más esta filosofía, el mayo 60, el 68 francés, qué sé yo. Bien, para entender el agenciamiento, que como lo aparecía en la primera diapositiva, es la no militancia, hay que entender primero a Michel Foucault, y hay que entenderlo en su contexto y cómo él fue sembrando el terreno para que aparecieran los filósofos postestructuralistas o deconstruccionistas o postmodernos. Ya lo pueden llamar de las tres formas, ellos se llaman de 10 formas más, dependiendo del filósofo, así de diverso es y de extraño. Bien, para Michel Foucault el dispositivo vino a resolver el problema de esta dicotomía que había hasta ese punto en la academia, que era: o se trataba de ideología todo
el aparato analítico y teórico, o bien se trataba de la represión y la forma de represión, la forma del Estado, cómo tenía que ser el Estado, cómo tenía que ser el gobierno. Entonces, sucede que el dispositivo viene a resolver esas dos cosas, ni la represión en cuanto a comportamiento humano, ni tampoco la ideologización o la ideología. En parte, trata de superar esos dos elementos en la discusión del análisis social. ¿Ya? Partamos por ahí respecto al dispositivo. En la siguiente, por favor. Bien, los dos dispositivos de los que generalmente habla Michel Foucault, que después va a criticar Gilles Deleuze, y ahí voy para allá ahora, son los me voy a girar un poquito, los disciplinarios y los de sexualidad, siendo los disciplinarios la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen de conducta. Bien, ¿qué es un dispositivo? Lo vamos a ver a continuación, pero adelantando un poquito, un dispositivo viene a ser aquello que dispone las situaciones y los conjuntos y las relaciones entre distintos elementos, recordemos que era estructuralista, de una estructura social. Bien, ya el estructuralismo era antihumanista, ojo ahí, no estamos hablando aquí del sujeto como el sujeto individuado, hilemórfico, aristotélico, chao, eso está afuera, no lo piensen así. El sujeto es sujeto como signo dentro de una estructura. Bien. Y el signo, como el signo en el lenguaje, por convención puede cambiar o mudar su naturaleza, su esencia. Por eso es que lo que dicen los analistas de nuestro sector es que la ideología de género tiene su cuna o su fundamento en el estructuralismo, precisamente por eso, porque el hombre se entiende como, o el ser humano como signo, y el signo es un constructo social, como lo es el lenguaje. ¿Ya? Así que si digo sujeto, ese sujeto esencial, aristotélico, tomista, si se quiere, chao, aquí no existe, ya no está. Bien, y los dispositivos de sexualidad, que es donde Michel Foucault hinca el diente bastante, porque para él la sexualidad era el único o el último resquicio que quedaba de libertad en el ser humano. Entonces, ese resquicio había que, de alguna forma, traerlo enfrente y a través de él ir modificando el comportamiento de los sujetos. Y él decía que el dispositivo de sexualidad de poder, o el dispositivo de poder de sexualidad, lo que hacía era histerizar, estigmatizar a la mujer. Si se dan cuenta, esos cuatro elementos están presentes en el discurso de hoy en día, que son las reivindicaciones sexuales, o son las reivindicaciones de los movimientos LGTB más, no sé en qué letra vaya, pero más, ustedes me entenderán. En particular, fíjense que estamos hoy día discutiendo lo de la pedagogía en sexualidad infantil. En esa época él lo veía como una crítica, en realidad ahora se está haciendo real desde el otro punto de vista. Recordemos que el dispositivo para Foucault es un dispositivo de poder y dispone las situaciones, dispone las cosas. En este sentido, si bien él lo estaba haciendo como crítica, hoy en día lo que domina lo está ejerciendo como su proyección de poder y como su dispositivo de control. Bien, el siguiente, que es control de la natalidad y la conducta reproductiva, ya con el aborto y todos los otros procesos de desincentivación de la natalidad, se ha producido, el otro día estaba analizando las películas de los 80 y los 90, especialmente las estadounidenses, y me daba cuenta que cada vez que aparecía un bebé llorando en una película, estaba haciendo un análisis ahí de estas cosas, cada vez que aparecía un bebé llorando en una película, estaba asociado a pobreza y a una persona que lo estaba pasando mal, y eso es pedagogía social. Fíjense ustedes, todas las películas estadounidenses, cuando hay un bebé llorando y uno para de llorar, como si en las otras casas no lloraran los bebés, pero lo muestran como si fuese una posilga donde está viviendo una mujer que está sufriendo, tiene cinco hijos. Entonces esa imagen de asociar el llanto del bebé, que es una cuestión biológica, natural, que incluso tiene interacción con la madre, así de compenetrado está el hijo con la madre, está puesto allí ya en los 80 y los 90 como algo negativo. Entonces, para que se den cuenta que los dispositivos, al convertirse o al alternar quien esté en la dominancia, se convierte igualmente en dispositivo de control. Y el cuarto, que es la psiquiatrización de las formas sexuales. Recordemos que con Michel Foucault se inaugura lo que se conoce
como el antipsiquiatrismo, con Cooper y otros más, como la psiquiatría, las otras psiquiatrías o las psiquiatrías diversas. Hoy en día se habla de la neurodiversidad, creo que son conceptos que tienen que ver con eso. Y también el movimiento se me va el concepto ahora, el Peral era un psiquiatra. El movimiento antipsiquiátrico o anti-manicomial, es un manicomio, anti-manicomial. Hasta el día de hoy, los cursos que, porque tomé un curso también de eso, mi profesor no sé qué era, para que entiendan el curso cómo era, pero un tipo muy instruido, o tipa, muy instruido, era bastante instruido. Claro, no le pregunté tampoco, no quise ir más allá. Y la cosa es que ese pensamiento antimanicomial tiene su fuente precisamente en el dispositivo, en Michel Foucault. Adelante, por favor. Y el dispositivo, bueno, ahí lo pueden leer ustedes mismos, me carga el profesor que se pone a leer la diapositiva, pero vamos a rescatar algunos elementos que son los elementos que están en marcados o con negrito. Quedémonos con ese conjunto compuesto por elementos heterogéneos, elementos discursivos y no discursivos. Aquí con esto, Michel Foucault logra que con el dispositivo, con un elemento heurístico, si se quiere, heurístico en ciencia, tiene que ver con un concepto que se formula para poder explicar las cosas o bien para poder hacer el análisis científico correspondiente. Como todos ellos se la daban de científicos, ¿ya? A este concepto, el neologismo fue creado, o su sentido original fue cambiado para explicar este conjunto compuesto de elementos heterogéneos. Pero aquí lo importante es los elementos discursivos y no discursivos, porque aquí está haciendo precisamente esa interpretación mixta que considera tanto lo ideológico como lo comportamental. Las dos cosas están unidas y eso se va a mantener hasta el agenciamiento de Deleuze. Perdón. Y segundo, muy importante, el concepto que está ahí marcado, que está ahí con negrita, va a ser el concepto que después Deleuze va a considerar como la forma en que las máquinas, nosotros máquinas, no humanos, máquinas, olvídense ya del concepto, máquinas, que tenemos una característica que me separa, por ejemplo, del micrófono, de hecho ahora estoy empotrado en otra máquina. Una máquina deseante con una máquina tecnológica. Estamos empalmados, ¿ya? Ese ensamble del que ya hablaba Michel Foucault lo va a retomar de nuevo Gilles Deleuze. Le critica muchas cosas, pero también rescata varias de su dispositivo. Siguiente, por favor. En estos cuatro puntos lo importante es considerar, primero, que el dispositivo, como su nombre dice, y hay que entenderlo en ese sentido puro, dispone las situaciones, dispone los contextos, dispone las circunstancias, y hay que entenderlo en el sentido común y corriente, que todos entendemos, no como lo entienden ellos, porque al final no definen nada, es una cuestión que se dan vuelta y vuelta y podría ser, porque tienden a evadir, y ya con Jules Deleuze eso se va a radicalizar, la representacionalidad, que las cosas representen algo. Tratan de evadir eso. Por lo tanto, van a estar definiendo por los bordes, pero no yendo al grano. Porque eso ya sería algo representacional, y lo representacional conduce, según ellos, y también todo el discurso que está presente en estos grupos que hacen estos estudios, va a conducirlos al fascismo. Son como microfascismos, empezar a ser representacional o tender al cliché. Así de mal estamos. La siguiente, por favor. ¿Quién le critica principalmente Gilles Deleuze, pero también otros? Guattari también lo hace, el compañero de aventuras de Deleuze. Primero, la verticalidad y linealidad en la relación de fuerza que existe o subyace en la interpretación o el postulado del dispositivo en Michel Foucault. Porque se entiende que si es un dispositivo, es un dispositivo de poder, y el poder se ejerce de manera vertical. Y además representa una estructura, y esa estructura social es la estructura puesta, es la estructura dominante. Por lo tanto, le voy a criticar a Deleuze que, si bien es súper válido en términos de análisis el dispositivo, va a seguir esa línea
de interpretación, que es una línea de interpretación vertical, es decir, es un dispositivo de poder, por lo tanto la verticalidad está ahí presente. Eso le va a parecer bastante extraño a Deleuze, y lo reconoce incluso Michel Foucault cuando dice que la única forma en que otro poder tuviese la posibilidad de establecer o construir, constituir su propio dispositivo, sería un microdispositivo, concepto que le parece muy curioso y amigable a Deleuze, y de hecho yo diría que ese microdispositivo sería lo que él interpreta después como lo molecular o el agenciamiento. ¿Bien? Segundo, su carácter estático, obviamente que si es un dispositivo que está enmarcado en una estructura de poder, va a ser estático y no va a ser movible, porque lo vertical generalmente es estático, se mantiene en un centro, digamos. Siguiente, por favor. Bien, supera entonces Deleuze, voy a acelerar un poquito, si queda alguna consulta, me imagino que va a haber una ronda, sí, la pueden hacer después. Supera Deleuze entonces esta noción de poder, que es vertical, y dice que antes que el poder está el deseo. ¿Bien? Y que el dispositivo está, es algo real. Él dice que existe el dispositivo, pero el dispositivo se da después, o en el marco de un agenciamiento, es decir, él amplía la interpretación y el agenciamiento va a venir a ser otra cosa que no tiene que ver con el poder, tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos en virtud o por el deseo, y no es el deseo pasional, por supuesto, no es el deseo en términos amplios. La siguiente, por favor. Bien, acá lo importante es, son estos dos puntos que los tengo que analizar, los dos son breves, así que no los voy a aburrir tanto. El primero dice, en esta síntesis, la diferencia, que los agenciamientos no son agenciamientos de poder, sino del deseo. Los dispositivos de poder, en todo caso, pueden ser parte de los agenciamientos del deseo, como ya les comentaba. Y segundo, en los diagramas o máquinas abstractas, las líneas de fuga son primeras. ¿Qué dice en la segunda? Diagrama, máquina abstracta. Vamos a ver eso a continuación. Siguiente. Después de esta vamos a ver la de máquina abstracta, le hice un spoiler, pero ahora va. Dice Deleuze, criticando a Foucault, lo que él y lo que Félix, su amigui, y yo llamamos agenciamiento no tiene las mismas coordenadas, porque él constituía secuencias históricas originales, mientras que nosotros damos más importancia a los componentes geográficos. Por eso que me quedo dando vueltas cuando ustedes estaban hablando de cartografía, me pareció muy... Sí. Territorialidades y movimientos de desterritorialización. Vamos a ver eso a continuación en qué consiste. Nosotros siempre hemos tenido el gusto por una historia universal que él detestaba. ¿Ya? Siguiente. Entonces, alejándose de Michel Foucault, lo que plantea Deleuze, por supuesto que con Guattari siempre están trabajando en sincronía ahí, pero a mi juicio Deleuze era mucho más filósofo que Guattari, de hecho Guattari era psicoanalista y por ahí. Entonces yo creo que ese llamado a despertar, ese llamado a estar consciente, insisto, para mí la presencia, o sea, para mí, o sea, la verdad hay mucha diferencia entre un lanzamiento de un libro, por ejemplo, este, online, que presencial. Para mí esto es potencia. O sea, que esté la gente acá presente, para mí eso es lo fundamental, volver a las relaciones humanas y no tanto a las, entre comillas, relaciones virtuales, en donde no nos conocemos. Entonces, que estén acá, para mí ya forma parte de un gran mensaje del libro, porque se cumple la presencia, se cumple la conversación, se cumple que nos podamos mirar cara a cara. Eso es bueno. Y nos tiene una cita ahí. Sí, porque una pregunta fundamental, me voy a poner un poco latero, ya, pero yo creo que de repente hace falta. La pregunta fundamental, tanto para la derecha y la izquierda, es ¿a qué Carlos Marx conoce? ¿Al del socialismo científico? ¿Al del materialismo dialéctico? ¿Al de la lucha de clases? ¿A cuál conoce? ¿Al del capital? ¿Al del manifiesto o el panfleto comunista? Esa es la pregunta, derecha e izquierda, ¿a quién conoce? Vamos a hacer un ejercicio ahora, breve, cuatro citas. Yo ando sin lente, quiero que tú las leas, por favor. Perfecto.
No, no leo muy bien, por favor. ¿Tú supones que yo leo? Yo creo que sí. O hacemos, vamos a hacer el intento que lo oigan por. No, si está tan último, vamos haciendo algo. Pero, esto es un análisis breve de lo que todo ciudadano responsable debería hacer. O sea, hacer análisis crítico, hacer análisis de doctrina, de teoría. Es justamente esto, leer en el fondo. Porque cuando uno habla de Carlos Marx, siempre piensa en el Manifiesto Comunista, pero hay más. Hay más que eso. Y eso es importante. Este es el ejercicio. Vamos a ver que Francisco lea mejor. Francisco, ¿puedes leer tú? Francisco, lee tú porque. Ah, ya, estamos todos aquí complicados. Dice entonces: la crítica de la religión desentraña al hombre para que piense, para que actúe y organice su realidad como un hombre desengañado y que ha entrado en razón para que gire en torno a sí mismo y a su rol real. La religión es solamente el sol ilusorio que gira en torno al hombre mientras éste no gira en torno a sí mismo. Esa es la primera. Le damos al tiro todo mejor, para que después ya. La superación de la religión como la dicha ilusoria del pueblo es la exigencia de su dicha real. Exigir sobreponerse a las ilusiones acerca de un estado de cosas vale tanto como exigir que se abandone un estado de cosas que necesita de ilusiones. Hay que hacer hincapié en el apunto de la bibliografía. Son dos libros que estoy seguro no hemos leído mucho. La Sagrada Familia. Si a alguien le entra en razón el texto, no sé si ha leído mucho la Sagrada Familia. Es bueno hacer hincapié en eso. ¿Sí? Sí. Esta de Guattari Negri, La verdad de nómades, General Intellect o del constituyente comunismo. La palabra comunismo está marcada por la infamia. ¿Por qué? Aunque indica la liberación del trabajo como posibilidad de creación colectiva, se ha convertido en sinónimo de aplastamiento del hombre bajo el peso del colectivismo. Por nuestra parte, lo entendemos como la vía de la liberación de las singularidades individuales y colectivas, es decir, lo contrario al encuadramiento del pensamiento y de los deseos. Fíjate que hay una diferencia fundamental entre lo que se cree coloquialmente como marxismo, aquí está hablando otra cosa distinta. Mismo libro, la distinción entre los conceptos de socialismo y comunismo se hace de nuevo banal, pero en la oposición no es la confusión. Y ello porque el socialismo no es otra cosa que una de las formas de la gestión capitalista de la economía y del poder. El comunismo, por el contrario, radicalísima democracia económico-política y esperanza de libertad. Ya, ahí falta una. Más atrás, falta otra cita. Ya, faltó, entonces no está. Bueno, la que faltó es una fundamental de Negri. Negri es un autor súper poco conocido también, muy conocido en el Frente Amplio. Y él, yo creo, a mi juicio, es el que mejor entiende a Carlos Marx. Pero este Carlos Marx, no el de Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista debe ser entendido como una situación teórica coyuntural. Siglo XIX, cuestión social en Francia. Pero no tiene que ver con la guinda de la torta de su teoría de la filosofía, de lo que Marx llamaba la emancipación del cristiano y del judío, de lo que Marx llamaba como la superación del estado de cosas o la destrucción del orden de cosas existente. Eso no tiene nada que ver con socialismo científico, no tiene nada que ver con el Manifiesto Comunista, es otro Marx. Les aseguro, El Capital, que tiene muchas páginas, miles de páginas, también es un texto que se vende de 100 páginas, 120 páginas, súper reducido, pero esconde al verdadero Marx. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, está hablando de Negri. Negri define que el comunismo es un proceso de transformación de las conciencias. Es un proceso de emancipación cultural, en donde el discurso se ha convertido en un acto. Uno debe cuestionarse ahí algo. ¿Qué discurso se ha convertido en un acto? ¿Qué discurso? El discurso de emancipación humana. El discurso que hablaba Marx acerca de la emancipación del judío y del cristiano, en donde se debía abolir el Estado. No hay lucha de clase y conciencia de clase. Está hablando de abolir el Estado. La pregunta es entonces, derecha e izquierda, ¿a quién Marx conocen? ¿Conocen al Marx, que está hablando de abolición del Estado? Pero un punto importante, ¿qué Estado? Entonces, hay dos interrogantes. ¿Cuál es el discurso que es un acto presente ahora? ¿Y cuál es el Estado que se refiere? Volvemos a lo mismo. O sea,
¿Se acuerdan de la frase, la religión es el opio del pueblo? Está en la Sagrada Familia, hay un contexto histórico para eso. Suena muy romántico, ¿no? A los ateos a lo mejor, o a los que agnósticos, que con justa razón y en su libertad, refieren este texto y dicen, oye, pero si tú no puedes pensar así, ya nadie podría pensar en un Dios absoluto. La religión es el opio del pueblo, ¿no has escuchado esa frase? Sí. ¿Y cuál es el contexto? La emancipación humana, nuevamente. ¿La emancipación humana de qué? Vamos a ir haciendo una recapitulación. El discurso subversivo, que ya es un acto, es justamente conseguir que el hombre se libere de toda opresión que nace a partir del Estado que significa. El Estado que significa una norma, el Estado que significa una religión, un Estado que me está diciendo cómo debo comportar incluso en el metro cuadrado de mi casa. Ese es el Estado que busca esta emancipación humana, ser libre. De hecho, en un libro bien poco conocido también, que habla sobre la arquitectura del Partido Socialista Obrero Alemán, no el Nacional Socialista, por supuesto, anterior, él dice que Marx dice en su cuaderno, anota que no estamos buscando una forma de gobierno y ni de un Estado, estamos buscando la abolición del Estado, el Estado libre. O sea, fíjense en esa nomenclatura, el Estado libre. Cambia la cosa, ¿no? Esa manifestación que se representa con, llamémoslo así, una antirreligiosidad, es decir, ya no podemos pensar teístamente, no podemos estar ligados al estado de cosas que nos refiere a un Dios al que debemos orar, al que debemos rezar, como ustedes quieran, sino que esto también es muy importante. Lo que establece Marx es que, como no hay un Dios, la esencia es más espectacular, digamos, de la existencia humana, es la propia existencia humana, el hombre como la esencia suprema del hombre, que es un discurso que estuvo bien en boga en el Grupo Lo Libre de Berlín. Entonces, estamos descubriendo un Marx que no me habían enseñado ni en el colegio, ni las típicas discusiones de marxistas clásicos, marxistas, ¿no?, que están más bien enredados en el Manifiesto Comunista, como que va cambiando la película. No sé si te pasa lo mismo a ti. O sea, me está refiriendo un Marx que, como última parte, está en línea con lo que plantea el capitalismo, entonces, ¿o no? Recordemos que el último capítulo del Capital es mercado mundial. Otra sorpresa más, ¿no? Mercado mundial, hablando un marxista de mercado mundial. Pero si el proletariado debe ser el que controla y direcciona la economía del Estado, entonces es otra cosa. El discurso subversivo, para terminar con ese punto, es este discurso antirreligioso. Pero no antirreligioso porque sí, porque usted tiene una fe, cualquiera que ésta sea, sino porque la fe y el Estado significa un tipo humano. Eso yo creo que es el gran fundamento. Y como el Estado y la fe están creando un tipo humano, con ciertos valores, con cierta cosmovisión, por eso es tan importante abolir la religión. Por ese punto fundamental. No es banal entonces que estemos hablando de religión, si no es latero tampoco. Estamos hablando de la crítica, como llamaba Marx, al asunto de la religión. Pero porque la religión significa un tipo de hombre, un tipo de familia, un tipo de Estado. Por eso es tan importante, y ahí está el discurso que es un acto hoy en día, que se repite en la emergencia del marxismo, que se repite, siglo XIX, que se repite en la Escuela de Frankfurt, 1924, recordemos Escuela de Frankfurt o Instituto para el Nuevo Marxismo, que nace en Frankfurt, en Alemania, pero se desarrolla potentemente en Estados Unidos. O sea, no hay contradicción en ese sentido. Levantamiento contracultural de mayo de francés de 1968. La teoría francesa, que he hablado acá de Francisco, sobre el agenciamiento. Entonces, son todos hitos que van consolidando lo que dijo Marx: abolir el estado de cosas existentes, abolir la religión. Pero no, insisto, no por una cuestión banal y súper moderna que no tenemos que creer en un Dios. El Dios que quiera usted. El Dios que usted quiera tiene que ser abolido, porque significa un tipo de hombre.
Ese es el discurso que es un acto, que te he dado algunos ejemplos. Emergencia al marxismo, cómo se ha ido desarrollando por etapas. Emergencia al marxismo. Escuela Frankfurt. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y aquí estamos una vez más pensando en la nación en el gran evento de lanzamiento del libro Guerra Ideológica, la tercera edición. Y estoy aquí ni nada más ni menos que con el autor, con el protagonista, con mi estimado amigo, mi camarada Jorge Sánchez Fuensalida. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este nuevo lanzamiento, este evento que revitaliza tu obra? Me siento súper bien, contento porque vino mucha gente, cosa que no me esperaba. Veía esto yo muy pesimistamente, la verdad. Y me doy cuenta que con la gente que viene, ¿cierto?, que la obra tenía una trascendencia. Me doy cuenta que el libro se lee, que el libro se valora, y eso es muy importante para mí. Y es un éxito no solamente para mí personal, sino que para todos nosotros que estamos a este lado de la trinchera. Exactamente, claramente un precedente. Yo que estuve organizando contigo, junto contigo este evento, y otras personas más que estamos, tenemos un grupo de trabajo acá, no esperábamos que viniera tanta gente. Vino gente de Santiago, vino Alexis López, vino gente del PVP, vino gente de distintos movimientos, distintas sensibilidades dentro de lo que se le denomina sector, que a ti no te gusta mucho el nombre sector. Así que vas a seguir escribiendo, Jorge. Esto te da, yo creo que te da un impulso para nuevas obras, para nuevos proyectos. Totalmente, viene, yo creo que a fin de año, una obra que va a ser publicada en coautoría con Francisco Saavedra, el Tratado Metapolítico Axis. Pasamos de la denuncia y guerra ideológica a la proposición con este manifiesto político. Excelente, Jorge. Oye, espero tenerte en el canal próximamente, porque para que ustedes sepan, Pensando en la Nación, que ha estado flojito, muchos me han reclamado, han habido pocos capítulos, va a volver a la carga y vamos a tener entrevistado, y obviamente que tú que eres de la casa, estás cordialmente invitado. Así que, amigos, sigan sintonizando el canal y sigan comprando. Compren la obra de este hombre, Jorge Sánchez, adquieren en su librería, está en Chema. A ver, ¿en qué librería está principalmente? En Chema Librería, bueno, la página web de la editorial. Acá en Rancagua podemos encontrarla en Casa del Libro, y vamos a estar distribuyendo en otra librería también en Santiago. Por ahora eso. Atentos amigos, adquiera Guerra Ideológica y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Bueno, aquí estamos con una personalidad de internet, una personalidad de YouTube, ha estado en varios canales y además tiene su canal personal, la Josefina, que se llama Grecha. ¿Cómo estás, Grecha? Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Muy contenta en realidad de hoy día haber visto a tantas personas reunidas en esto. Ha llamado mucho la atención. De repente nosotros estamos en una cosa media, decimos, de nicho, de trincheras, y esta también es una forma de abrirnos y empezar a conversar entre todos y conocernos también presencialmente, es tan importante. Sí. Y además tú vienes de Santiago, o sea, hiciste el esfuerzo de venir, y eso para que la gente entienda que hay una voluntad que no es menor. O sea, estamos en un día viernes, un día donde la gente se va para la casa, se va a descansar, que es legítimo, pero hay una pequeña voluntad. Tú ves que hay una emergencia distinta como se podía considerar hace 5 años, por ejemplo, en lo que se considera como las no izquierdas. Mira, a ver, yo creo que el miedo mueve montaña. Y cuando la cosa se... Nosotros, aparte, te voy a hacer como un paréntesis en realidad. Después del 19 de octubre pasó, del 18 de octubre, pasó que hubo una euforia. Después empezaron puros grupos de pánico, claro, botones de pánico. Ahora como que la cosa se nos está olvidando. Entonces un buen momento para que nosotros empecemos a también tener un espacio real. Un espacio donde ya podemos conversar realmente, podemos empezar a interactuar y ver cuáles son nuestras diferencias con los otros. Porque siempre nuestro discurso mucho parte, o al menos los canales que somos más o menos similares, parten un poco desde la disconformidad, desde la molestia, desde el disgusto. Y esa no puede ser la forma. Claro, generalmente es más como de lo que yo me opongo, más que de lo que los une, que al final creo que debiese ser como el, digamos, los puntos de encuentro. Exacto, claro. Exacto. Ver qué cosas tenemos en común y, bueno, para dónde vamos. Porque además, veamos una cosa, que si viene la nueva constitución, si se aprueba esta nueva constitución, va a aparecer algo bien importante, que van a ser bloques bien no esta diversificación de muchos partidos políticos, claro, sino que van a haber 2-3 bloques y ahí nos vamos. Bueno, ¿con quién nos juntamos? Están representadas la derecha, la centro derecha y la izquierda, nada más. Exacto, ¿con quién nos juntamos? Es ahí la pregunta, ¿no? Claro. Qué bueno tenerte aquí, Gretchen, y me gustaría hacerte una última pregunta. Tu canal, ¿qué se viene en La Josefina, en lo que tú haces en YouTube? Bueno, el canal que se llama La Josefina Canal, ahora cambió de nombre,
pone una cosa bien especial, lo pueden encontrar como Hay Memoria. Ayer el canal volvió a tener movimiento, tuvimos a Hugo Herrera invitado, sí. Así que ahora vamos a seguir trabajando y importante que todos tengamos un espacio donde conversar y que, bueno, te espero en mi canal. Estoy esperando la invitación. Así será, Álvaro. No me ha llegado todavía. Muy pronto, entonces. Bien. Ya, pues, amigos, suscríbanse a la Josefina ahí para que la sigan y vean los capítulos y la entrevista con Jocelyn Hall, que son muy buenas y me encantan los... Jocelyn Hall me entretiene mucho verlo, así que muy buenas conversas. Así que qué bueno, Josefina, tenerte acá y nos estamos viendo. Cuídate. Bueno, aquí estamos con parte del público, personas que asistieron de Santiago, de todas partes, y queremos preguntar tu nombre. ¿Cómo te llamas? Carlos Robledo. Carlos, ¿qué te ha parecido este evento? Muy bueno, estoy muy feliz de haber estado acá, compartir con tantas personas, bastante masivo. A veces las personas piensan que no va a venir nada y todo, pero está bastante lleno y afortunadamente ha salido todo muy bien. Excelente. ¿Vas a adquirir tu ejemplar de Guerra Ideológica o ya la adquiriste? Estoy en la fila para comprarlo. Hay una gran fila, así que ya saben, el contenido es muy bueno y yo le digo al público que compren el libro porque tiene material muy interesante. Sí, creo que también va a estar disponible en librerías especializadas, por lo menos en Santiago, no lo conoce en otros lugares, pero yo creo que no va a haber dificultad en adquirirlo por internet, por ejemplo, etcétera. Claro. Ya, pues, Carlos, muchas gracias y gracias a ti. Espero encontrarte en un próximo evento de estas características. Y algunos otros más. No, sí. Van a haber muchos más. Ojalá que muchos más. Ya, pues. Gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos con parte del equipo de producción, a don Alfonso Méndez, amigo mío, camarada, y con quien organizamos todo esto. ¿Qué te parece, Alfonso, cómo ha funcionado? ¿Estás conforme? ¿Cuál es tu impresión del evento? Bueno, buenas noches, primero que todo. Feliz de ver realización de este nivel de evento que hace muy poco tiempo faltaba. No lo habíamos visto acá en Rancagua, por lo tanto, esperamos que las cosas vayan bien, que este sea el punto de partida para varios otros eventos de esta misma índole, o quizá otro, pero que sea, como digo yo, el punto de inicial para una avalancha patriota. Esperamos que los patriotas nos entusiasmemos en general y que vayamos adelante para demostrar todo nuestro amor al país. En general, querernos más y creernos más el cuento, principalmente, porque en buena medida nos quedamos en la pelea chica y estas son las cosas importantes que al final quedan. Felicitando a Jorge por ya la tercera edición del libro, esperamos que con esto ya le vaya bien también comercialmente. Ya lo tienen ciertas librerías, así que invitar a la gente que también pueda adquirir el libro y pueda inmuirse un poco de lo que Jorge nos plantea. Pones en énfasis algo que me parece fundamental: el entusiasmo. Nuestro sector es medio derrotista, de repente en redes sociales estamos jodidos, estamos haciendo entrevistas, estamos medio jodidos con el tema de lo que viene en redes sociales, el pesimismo, mira cómo estamos, mira cómo lo que está pasando, pero ya esto es un precedente, así que yo creo que un mensaje a la casa: compren el libro primero y participen, anímense, vayan, ya no hay excusa ni fundamento para quedarse en la casa, ¿cierto, Alfonso? Bueno, en esta actividad pudimos ver gente vinculada a los canales patriotas, a gente vinculada a los medios, a estudiantes de la Universidad de O'Higgins, a quien se le agradece mucho, sí, la presencia, para que vean que no todo está perdido, que en realidad toda esta contingencia ha servido para que nos vayamos articulando en cierta medida y que esta cuestión vaya creciendo cada vez más. Así que agradecido de haber participado, honrado de la petición de Jorge también, de haber sido parte del equipo de que gestó todo este evento, tanto contigo, Álvaro, así que un abrazo a todos los suscriptores de Pensando en la Nación y esperamos tener otra actividad de estas características y ojalá mejor en una muy próxima oportunidad. Excelente, que estés muy bien, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el evento del lanzamiento, la tercera edición de Guerra Ideológica, el libro de Jorge Sánchez Fuenzalida, y aquí estamos con el público y tenemos aquí a una persona que viene de Santiago. ¿Tu nombre cuál es? Nils Cisternas. Nils, ¿qué te parece este evento? En tu experiencia, en lo que tú has visto, en tu paso por las cosas que te ha tocado ver, ¿qué te parece este evento en particular? De partida, que haya sido el día del natalicio de Diego Portales, nos une a todos en el chileno más grande que hemos tenido en nuestra historia. Segundo, muy necesario que todos los movimientos de carácter nacionalista se unan
carácter patriótico, dejemos nuestra diferencia de lado. Yo represento el Movimiento Nacional Sindicalista Chileno y tenemos un solo fin y un solo enemigo. En estos momentos es la extrema izquierda deconstruccionista. Excelente. Pones en énfasis algo muy importante que tiene que ver con la unión de las distintas sensibilidades del nacionalismo chileno. Y nombras a una figura insignia en nuestro país, yo digo el arquitecto de nuestra república, que es don Diego Portales Palazuelo, que ahí está, digamos, la base y la piedra angular de nuestro patriotismo. No podemos quedar exentos de su figura. Así es, guardemos nuestras diferencias, enfrentemos al enemigo y demos la cara. Por Chile, por nuestro hijo, por nuestra nación y nuestra historia. Excelente mensaje. Muchas gracias, Nils. Nos estamos viendo próximamente. Aquí estamos con Catalina Kurt, presidente del partido Vanguardia Patriota. ¿Cómo está, Catalina? Muy bien, aquí muy contenta. Acabamos de escuchar las palabras de Jorge Sánchez. Hemos visto la presentación de su nuevo libro. Estamos muy contentos de que todos estos temas se estén conversando y estemos trabajando en esto. Muy, muy contenta. Te quiero hacer una pregunta del PDP, del partido Vanguardia Patriota, que aquí todos saben que es un partido que está formación. El partido Vanguardia Patriota tiene un condimento bien especial, que el primer convocante es Alexis, y como convocante él ha hablado mucho del contradiscurso. Es la piedra angular, yo creo, del PDP, el contradiscurso. ¿Cómo tú ves una relación entre lo que es guerra ideológica y el contradiscurso en este caso? Por supuesto, tienen toda la relación del mundo. Justamente el contradiscurso va directamente relacionado con esta guerra ideológica, porque la guerra hoy en día no se trata de batallas físicas, batallas militares necesariamente, sino que tiene que ver con una conquista ideológica, con una conquista cultural, ¿ya? Entonces nosotros cuando hablamos de contradiscurso o contraproceso, siempre estamos apuntando a la cultura, a la ideología, ¿entiendes? Entonces guerra ideológica está muy, muy relacionado con nuestro contraproceso y contradiscurso que siempre hablamos. Excelente, me gustaría poder tener más oportunidades como esta. Me imagino que el PPP, que está en formación, yo espero que tenga y generemos instancias como esta, porque nos falta, digamos, como dijo Jorge, que lo dijo muy claro, sí, tener presencia. Eso yo creo que es lo más importante. Juntarnos, humanizar lo humano, vernos, conocernos, contactarnos, conversar estos temas. Mientras más conversemos, mejor, ¿ya? Entonces yo los invito también a que sigamos juntándonos, sigamos haciendo estas actividades muy buenas y bueno, así vamos a seguir construyendo un proyecto de país bueno para nosotros. Eso. Excelente, Catalina, muchas gracias por estar presente aquí, venir de Santiago, y espero verte próximamente. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao. Igual. Bueno, aquí tenemos a ni nada más ni menos que Alexis López Tapia, que ha venido de Santiago a visitarnos y a estar presente, obviamente, en el lanzamiento de la tercera edición del libro Guerra Ideológica. ¿Cómo está, Alexis? Muchísimas gracias. Muy contento de acompañarlo hoy día, realmente. Además, vine con la directiva del Partido Vanguardia Patriota, que vino su presidenta, su secretaria general. Así que muy, muy contento también que el partido se esté incorporando ya a nivel directivo con este tipo de actividades. Yo te diría que el primer evento de carácter cultural específico, el lanzamiento de un libro, donde se incorpora el PDP. Bueno, y por mi parte, súper contento de verlo a todos ustedes. Tenemos una larga trayectoria ya juntos desde hace, no sé si eran 15 años la fecha, tranquilo. Ver los frutos de ese trabajo en el tiempo, en tanto tu trabajo, Francisco, etcétera, así. Y también lo que mencioné en mi intervención, así, primero notar la densidad, ¿no?, de la exposición en todos los expositores, profundidad, se nota el trabajo y el nivel de avance del proceso de cada uno de ustedes mismos en términos de desarrollo discursivo y de desarrollo de ideas, conocimiento del tema, etcétera, etcétera, que está vigente en el libro absolutamente. Y finalmente, lo más importante, o sea, comienza a haber producción contrarrevolucionaria de vanguardia. Y ahí está, yo creo, el punto más importante de este evento. O sea, estamos constatando, porque hay producción de libros que están en la línea de Nueva Derecha en genérico, ¿no? Juan Cristóbal Demme, qué sé yo. Pero acá, en este texto en particular y en el trabajo que han venido haciendo ustedes, están líneas discursivas de vanguardia contrarrevolucionaria, netamente. Ahora, que eso falta para que baje discurso y todo lo demás, es otro problema, es un proceso. Pero ya está. Y eso yo creo que es la constatación más
que te anima más, y la transmisión a todos los telespectadores, decirle, bueno, el contraproceso está en curso, la contrarrevolución va a avanzar y el contradiscurso se va a generar. Esto es parte de eso. Así que eso. Excelente, Alexis. Un gusto tenerte acá una vez más y espero verte en muchas ocasiones más. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, aquí estamos con Oscar Fuentes de Reflexión Nacional, que nos vino a acompañar, pero además de acompañar, él condujo este evento, modelo, así que, bueno, claro, él fue la vedette, digamos. ¿Cómo está, Oscar? Nunca tanto. Bien, pero como vedette no me sirve mucho, pero le voy a dar un modelo nomás, pido el presentador, modelo, claro, presentador. Bien, bien, aquí estamos, apañando. Oye, ¿cómo ha sido el encuentro? Porque tú, me acuerdo que nos juntamos hace tiempo, hemos conversado de juntar grupos, de pasar del chat, de lo que es el YouTube a reuniones concretas. ¿Te parece que esto ya siente un precedente? Claro, claro. De partida, no, súper agradecido la invitación de Jorge, bueno, ustedes que organizaron todo, fue espectacular. Uno viene a apoyar, obviamente. Y esto, como dice Jorge, se trata de eso, pues juntar, apañar, juntar gente, que nos pongamos de acuerdo. Nosotros ya vinimos también hace un par de meses, bueno, varios meses ya atrás, comimos rico, y la idea es que esto se pueda seguir haciendo. En lo personal, estaba un poquito desconectado al canal, ahora estamos volviendo, hicimos la transmisión online de este evento, como evento nacional en el canal Reflexión Nacional, para volver a resurgir el canal, y el objetivo es volver a las canchas de tratar de hacer aporte al fin y al cabo. Y en eso, bueno, y con lo que tiene que ver con juntarse, les vamos a avisar, yo creo que pronto, de un espacio que estamos creando en Santiago, para que los de Rancagua también vengan a Santiago, pero siempre de Santiago vamos a Rancagua, claro, también que sea recíproco. Exactamente. Estamos creando un espacio, una oficina, estamos tratando de dejarlo más acogedor posible, y les vamos a avisar cuándo y cómo dónde, para que tengamos un espacio para conversar, para discutir, para reflexionar, porque como dice Jorge, insisto, hay que la presencia de lo que se hace presente. Exactamente. Bueno, aquí también vimos algunos del nicho, ahí del nicho de Reflexión Nacional, anda el Cris por ahí. Pero te voy a hacer una pregunta, porque yo le hago pregunta a cada persona en base a quién es, digamos, a quién es. Entonces, una pregunta que es para ti. ¿Qué te parece el encuentro entre nacionalistas y liberales clásicos? Que fue muy interesante porque está ahí William Tapia, que era liberal clásico, y ¿qué te parece esa frontera, ese encuentro que, como decía William, que lo dijo, él no veía tantas distancias? ¿Cómo lo ves tú? No veo muchas distancias, pero con un tipo de liberalismo, no con el neoliberalismo, y por eso le hice esa pregunta, con respecto a lo que la derecha ha sido desde el 73 para adelante, que es una síntesis guzmaniana, que es la síntesis neoliberal gremialista, que yo creo que esa ha sido una síntesis que ha hecho, ideológicamente hablando, bastante daño a lo que puede ser cualquier potencial de puente que hablaba William. Yo creo que hay ahí también, se puede juntar con el otro día, hubo una entrevista re interesante en el canal Hay Memoria de Gretchen, de la Josefina, que es una entrevista a Hugo Herrera, donde Hugo Herrera, que muchos decían ahí en el live, le preguntaban si era de derecha o era nacionalista, él habla del republicanismo popular. Y yo creo que por ahí es parte de ese puente que se pueden ir estructurando entre liberales clásicos, nacionalistas, y de alguna manera también lo que esa síntesis puede, es quizás lo que se puede llamar como republicanismo popular, es decir, que desde el punto de vista del pensamiento es nacional popular, pero desde el punto de vista, podría decirse, de pensamiento, es republicano en el sentido de la división de poderes, lo que es la libertad, el liberalismo clásico, lo que es la república. Yo creo que esa síntesis se puede dar como un republicanismo nacional, un nacionalismo republicano, pero hay que dejar muy claro que, políticamente hablando, es lucha de poder, y aquí en Chile el poder fáctico lo tiene un grupo de poder, valga la redundancia, que es la Fronda. Sí. Que es la Fronda. Que la Fronda, en ese sentido, es históricamente quien tiene el manejo del orden, más allá de lo ideológico, más allá de lo del pensamiento, en lo fáctico, el poder lo tiene la Fronda. Y en ese sentido hay que tener claro que podemos tener mucha alianza entre liberales, conservadores, los clásicos, desde el punto de vista ideológico, pero en la práctica el adversario, en Chile, para cambiar el orden vigente, es la Fronda. La Fronda, a
veces se viste de conservadora, a veces se viste de progre, a veces se viste de cualquier nacionalista, de patriota, y en realidad sigue siendo Fronda, es un grupo social. Claro. De hecho, ahora estamos viendo que la Fronda, no sé, anda como media... progre. No sabemos la verdad. La Fronda anda por todos lados, se cambia de ropa, se viste, claro. Porque en realidad busca mantener sus privilegios, y ya lo escuchamos alguna vez a una esposa de un presidente de la República cuando estaba al medio del caos, dijo los marcianos, hay que tener cuidado con los privilegios, hay que ceder algunos privilegios, porque es Fronda. Ya lo definía Alberto Edwards en 1927 en la Fronda Aristocrática, y don Mario Góngora lo fue desarrollando y lo fue de alguna manera avisando hace 30 años atrás cuando decía cuidado de salir de la órbita marxista y caer en la órbita neoliberales, que en el fondo son es Fronda y es esa mundialización la cual estamos actualmente viviendo, que hoy se llama globalismo, que ya lo hemos discutido muchas veces. Exactamente. Oye, Oscar, un agrado tenerte acá una vez más y espero que sean muchas más las ocasiones en donde nos podamos ver. Por supuesto, y con esa vista a usted, por favor. Es que no podía ser menos si estaba aquí. Sí, pero Jorge Sánchez. Yo llegué aquí, claro. Tú eres más libre, eres más. Yo soy emancipado. Está emancipado de la autoridad. Ya pues, Oscar, nos estamos viendo. Bueno, aquí estamos con don Erwin Stock de la editorial Ignacio Carrera Pinto, que nos vino no a acompañar, vino representando y editando la obra de Jorge Sánchez. ¿Cómo estás, Erwin? Mira, feliz, la verdad, porque este es la segunda edición que hacemos del libro de Jorge, y Jorge ya desde hace un tiempo es parte de la casa editorial, ya está con un cargo como director de actividades de extensión. Entonces, el libro ya también es nuestro, de Ediciones ICP. Así que feliz, y además que por el marco de público, no hay nada más satisfactorio que cuando uno hace una actividad en un salón, dispone la silla y uno se pregunta, pucha, se irá a ver muy vacío todo, pero al final encontramos que faltaron sillas, así que qué mejor. Así que felicitaciones además a Jorge, porque él se encargó de la organización de esta actividad, fantástica, la gente concurrió, se llevó, la verdad que se nos agotaron los libros que trajimos, así que un éxito, sí. ¿Qué quieres que te diga? Y agradecido de todos los que vinieron además a cubrir la actividad, así que esperamos que todos se entusiasmen y adquieren el libro, y también se animen a visitar la página web y puedan revisar más de 50 títulos que tenemos ya ahí en catálogo. He leído varias obras de Ignacio Carrera Pinto, está, como tú mencionaste, Alexander Dugin, está hablando de Noa, está muchos autores, bueno, la última de Benjamín Vicuña Mackenna, los tomos de Portales. Te quería hacer una pregunta, en la trayectoria de Ignacio Carrera Pinto, ¿has visto, hay una diferencia entre hace 4 años, 3 años desde que empezaron hasta ahora? ¿Ves tú que efectivamente hay un cambio de mentalidad en, digamos, las no izquierdas, en digamos, todo el sector que no estaba antes representado? Bueno, nosotros como editorial, además es parte de nuestra línea y nuestra filosofía de trabajo, nosotros ya nos despojamos de esa dualidad izquierda-derecha. Nosotros, francamente, estamos hablando de globalismo, que es este fenómeno a nivel mundial que está impulsando todas estas ideas disolventes, la deconstrucción, etcétera, toda la agenda que tiene que ver con los aspectos valóricos. Y por otra parte están los que se definen y se sienten como nacionalistas, patriotas, soberanistas, etcétera. En consecuencia de lo cual nosotros sí, efectivamente, hemos podido ver desde los primeros libros, imagínate, nosotros editamos Apuntes de la Revolución que viene antes del estallido social. Entonces, claro, porque nosotros percibíamos en otras latitudes, principalmente en Europa, que estos fenómenos ya estaban ocurriendo. Veíamos algunos síntomas en nuestro país que apuntaban hacia que aquello podía ocurrir. Entonces, quisimos nosotros, y dentro de los primeros textos que nosotros publicamos, haber sido el tercero o cuarto, hacernos eco de esta inquietud y de este fenómeno mundial, y que nosotros ya estábamos percibiendo en Chile, y bueno, resultó ser que al año después ya estábamos percibiendo esta revolución en nuestro país, que generó todo este caos y que de ahí ha devenido toda la tendencia esta constitucional
que no obstante los rechazos, ¿cierto? Y hoy día estamos viendo que prácticamente el 50%, de acuerdo a las encuestas que se han desarrollado, está incluso previo al desarrollo del trabajo de los constituyentes en rechazar. Entonces, ya la gente está percibiendo esta idea de que existe una tendencia mundial que nosotros y también muchos líderes, nuestros propios autores lo mencionan como globalismo, y el país, y nosotros lo podemos percibir a través de quienes son nuestros lectores, se están manifestando en nuestra actividad. Nosotros también tenemos un canal de YouTube y ahí también las opiniones, toda la interacción que se desarrolla con nuestros lectores, nosotros vamos percibiendo que cada vez esto va aumentando, y eso por una parte nos alegra, pero también nos motiva a redoblar los esfuerzos y poder seguir. O sea, a partir de hoy día tenemos una serie de lanzamientos que vamos a ir desarrollando prácticamente cada 4 semanas. Y eso es producto de que se ha generado un interés, y naturalmente ese interés se percibe a través de la adquisición de libros, que nos permite a su vez ir financiando nuevas traducciones, ir tomando contacto con nuevos autores, con nuestros autores tradicionales también, como Alain de Benoist, ¿cierto? Diego Fusaro, Alexander Dugin, Marcelo Gullo, Adrián Salbucci, o sea, bueno, y están apareciendo figuras también nacionales. O sea, por eso que en la primera edición de Guerra Ideológica, nosotros de inmediato le dimos todo el apoyo a Jorge. Bueno, con Jorge también, contigo, con algunos otros, nos conocíamos de antes. Y bueno, y nos alegramos de que Jorge tomara esta decisión de vertir su pensamiento, su idea y sus inquietudes en un libro, y que claramente hoy día estamos en presencia ya de una tercera edición absolutamente evolucionada. Que se constituye, yo creo, en uno de los buenos textos que tiene la editorial. Excelente, Erwin. Felicitaciones de mi parte por la editorial. Yo insisto, soy un ferviente lector de ICB y espero que sigan publicando muchos libros. Me llegaron comentarios de que vienen libros muy interesantes, así que les deseo el mayor de los éxitos de aquí en adelante, que publiquen. Llevan 51, dijiste, en la presentación. Sí, con este 50. Espero que sean cientos más, porque hay mucho que editar, así que les deseo el mayor de los éxitos y gracias por presenciar acá este acto tan importante. Muchas gracias, Álvaro, y te vamos a hacer llegar noticias respecto a los futuros lanzamientos para que también los puedas ir comunicando a quienes los siguen. Y feliz, la verdad que ojalá todas de aquí para adelante las actividades de lanzamiento sean como esta, porque bueno, ver un auditorio repleto, la verdad que nos llena de alegría. Y gratificante. Sí. Gracias, Erwin, y que estés muy bien. Un abrazo. Que estés muy bien.